el ser humano desde siempre ha tenido tendencia a dejarse llevar por las apariencias. Esto no es solo culpa de las redes sociales, pues todos los animales necesitan poder ver rápidamente a otros y decidir en un segundo si me va a palmar o si me lo puedo monchar. Sin embargo, el humano convirtió esa necesidad de supervivencia en una vara bien idiota, en la que la apariencia define inmediatamente su calidad humana. Este mismo sistema ha hecho que mi humano pierda muchas entrevistas laborales por ir en chancletas. Dentro de estas idioteces, muchos animales se han beneficiado de su belleza, mientras otros la han sufrido. De entre estos animales, hay un grupo al que le encaramaron una imagen de ser inteligentes y sabios, cuando ellos no necesitan de esos parámetros para ser las leyendas vivientes que son. El día de hoy hablamos de los búhos. Primero hablemos de quiénes son estos bichos. Son rapaces del orden de los Strigiformes, que se dividen en dos familias. Los Strigidae, es decir, los búhos, y los Titonidae, las lechuzas. Etimológicamente, Strig era, en latín, el ruido que hacían los búhos, y Tito era búho en griego. Aquí la ciencia no se complicó. Tenían dos bichos parecidos y les pusieron básicamente el mismo nombre, pero en dos lenguas muertas distintas. Están literalmente en todo el mundo, excepto en el Polo Sur. Pero fucking nadie está en el Polo Sur. Y aquí se ve una de las características hachudas de los búhos. Estos bichos, evolutivamente, decidieron, mae, si yo llego un chante, aquí me quedo. Y buscaron la forma de adaptar su cuerpo y hábitos a ese chante. Nada de esa vara de cobardes de, uy, hace frío, me voy de vacaciones. No, estos compas recuerdan sus calles y no las abandonan. Ya que antes mencionamos lo de la inteligencia, hablemos de qué tan espabilados son los búhos. A grandes rasgos, un búho no es tonto, pero tampoco es brillante. Podemos decir que los compitas son como mi humano en el cole, porque son unos grandes mediocres. Jamás llegan al nivel de los cuervos y su resolución de problemas, ni al nivel que tiene el pájaro más bruto del mundo, el cacapo. El búho, mientras tanto, se la juega. Los ojos son la razón por la que los compitas búhos no tenían chance de ser inteligentes. El ojo de los búhos es enorme. En algunas especies puede pesar 5% de su peso total. Para que usted entienda, si un humano tuviera comparativamente ojos como los búhos, serían del tamaño de una naranja. Y no esas naranjas pura mierda, sino esas que venden solo en el automercado con las que usted podría hasta reventar un parabrisas. Así que sí, son ojos bien grandes, pero a diferencia de las avestruces que hicieron ojos grandes para simplemente nada, estos más sí los aprovecharon. Verán, como en la mayoría de depredadores, los ojos de los búhos están hechos para matar. Como ya sabemos, los depredadores tienen los ojos más cerca el uno del otro para tener visión telescópica, que les da una percepción de profundidad mejor. Los búhos desarrollaron esto al máximo, lo cual tiene sentido. Porque si su técnica de caza es tirar su cuerpo entero desde el aire hacia un bicho, usted necesita saber precisamente dónde termina el bicho y dónde empieza el suelo para no quedar como una chorcha en el piso. Mientras la mayoría de animales grandes tiene globos oculares, los búhos se tomaron full en serio eso de la visión telescópica. Y ahora tienen tubos oculares. Esto permite maximizar el espacio entre el lente y la retina, lo cual aumenta la calidad de imagen y percepción del espacio. Porque sí, los búhos ven en Ultra HD. Finalmente, sobre los ojos, desmentimos una vara. Los búhos son, en su mayoría, cazadores nocturnos. Pero entre sus casi 250 especies, hay varios que son diurnos, y algunos crepusculares. En general, los búhos, como los gatos, pueden adaptar su retina para ver bien de día. Y aquí hay un toque loco. Pese a que hay excepciones, uno puede distinguir si el búho trabaja en el shift del graveyard, si trabaja de 5 a 7, o si es un gran vagabundo que trabaja solo cuando amanece o en la tardecita, según el color de ojos. Los búhos nocturnos tienden a tener ojos oscuros, los diurnos suelen tenerlos amarillos y los crepusculares los tienen anaranjados. Unos ojos tan pichudos son como las cámaras bien pichudas que ocupan un estuche bien a hacha. Esto hace que el cráneo de los búhos tenga huesos que los mantienen cuidados con la única desventaja que hace que no puedan rotar. Efectivamente, los ojos de los búhos no son móviles como los nuestros. Es por eso que los búhos pueden girar la cabeza en 270 grados. Porque básicamente lo necesitan. Y para lograr este toque, los búhos, por un lado, sacaron un pichazo más de vértebras en el cuello. Mientras los humanos tienen 7, los búhos se pusieron la chema y sacaron 14. Así que ellos pueden rajar de que son aún más vertebrados que nosotros. Lo cual no tiene sentido, pero de nuevo, ellos no son tan brillantes. Pero ¿quién ocupa ser brillante cuando usted es la muerte silenciosa?
Es bien sabido que los búhos son ninjas que matan desde las sombras y el silencio. Para que se hagan una idea, así suena un ave de tamaño similar cuando vuela. Y así suena un búho. A diferencia de los chatas que nos asaltan usando esas motos que suenan a 6 kilómetros a la redonda, los búhos saben que el silencio para un cazador nocturno es la vara conocedora. Para esto, ellos adaptaron su plumaje en una forma que un perro que no sabe un carajo de física no puede explicar. Pero a grandes rasgos, maximizaron el aerodinamismo y recubrieron sus alas de un material aterciopelado. Porque dímae, terciopelo, no hay nada más smooth. Su vista y sus artes ninjas, sumadas a sus garras, los han vuelto cazadores tan fucking hachudos que las culturas un poco más conocedoras de ornitología que la griega y latina los asocian no con la sabiduría, sino con la muerte. Solo basta ver el caso del búho cornudo, cuyas garras pueden ejercer la misma presión que la mordida de un pastor alemán y puede levantar dos veces su peso. Estos sicarios del aire son considerados uno de los depredadores más exitosos del mundo, teniendo una dieta de más de 500 especies. Y ya que hablamos de su dieta, veamos qué carajos con el estómago de los búhos. Como ya vimos, los búhos andan ocupados siendo asesinos. No tienen ni el tiempo ni la vista para separar en su comida lo que puedan digerir de lo que no. Además de eso, no tienen ni manos ni dientes para andar manipulando moncha. Por lo que, siempre que pueden, se tragan sus presas enteras. Cuando no, desgarran los pedazos y se los tragan enteros. Así que, para no meterse en broncas, los búhos desarrollaron dos estómagos. Primero está el estómago glandular. ¿Qué tal como un buen dealer en una fiesta electrónica tiene un pichazo de ácido, con el que él deshace todo y separa lo digestible de lo que no? Luego, todo pasa al estómago muscular. ¿Qué tal como un buen guarda en una fiesta electrónica decide quién puede entrar y a quién hace echado a patadas? Así, la carnita pasa al intestino y todo el material como huesos o pelo va jalando en forma de una pelota que el búho expulsa. De hecho, quizás usted caminando por el bosque alguna vez vio una de estas pelotas. Quizás usted la confundió con una caquilla, pero no. Era algo tan paque que ni siquiera aprobó el examen para hacer caquilla. Así que, damas y caballeros, estos son los búhos. Unas aves temibles que nos enseñan que, si bien es cierto que las apariencias engañan, eso no es nada que un ninja con dos estómagos no pueda solucionar. Llegamos al final del video. Queremos primero que nada agradecer a nuestro patrocinador. Pero no tenemos, así que no lo hacemos. Pero sí tenemos unos queridos tejones legendarios. Eduard Soto Vargas, Coqui, Jaciel González Vélez, Marilyn Antonella Alarcón Santos, R. Leonardo, Noely Anderson, Juan José Sierra, Edwin Hernán Hurtado, Aaron Coronado y Ken Caldi. Como siempre, recordar que ninguno de estos videos me pertenece. Así que gracias a todos los canales de fauna y fotógrafos profesionales y amateurs de los que saqué el material. Esta vez le tiro su big up al canal Seeker con su video All Eyes Are Shaped Like Tubes, Here's Why. Recuerden la hachudez absoluta que es compartir, comentar, dar like, suscribirse, hacerse miembros y recordar que la percepción se distorsiona por la conciencia que es un resultado de nuestras experiencias y nuestro medio, por lo que no podemos confiar ciegamente en ella. Yo fui Perrillo y ustedes, los compitas parlamentarios. Bueno, me fui.